Muy buenas tardes, yo soy Melissa Ortiz. Anoche la Universidad de Sam Houston tuvo su vigésima tercera ceremonia anual de los premios Sammys en el Centro de Artes Escénicas James y Nancy Gardner. Los Sammys es la ceremonia oficial en la cual la universidad reconoce a los destacados líderes y organizaciones estudiantiles de SHSU. 30 premios fueron regalados a los estudiantes y personal más prestigiosos de la universidad. Actuaciones del Departamento de Baile y el Departamento de Teatro y Teatro Musical estuvieron presentes. Presentadores de los premios Sammys, Caitlin Stillian, Sokebo Niloy, Jensi Guzman y Marcellus Clark quieren felicitar a todos los nominados y ganadores de la ceremonia más prestigiosa de la Universidad de Sam Houston. Cada semestre, la Oficina de Promoción de la Salud se asocia con el Departamento de Salud de Texas para el programa Get Yourself Tested. Este es un programa donde personas pueden recibir chequeos médicos para verificar si tienen o no alguna infección que haya sido transmitida sexualmente. Los exámenes incluyen HIV y sífilis, y también pueden recibir un chequeo para clamidia y gonorrea en el Centro de Salud Estudiantil. Este evento tomará lugar el próximo miércoles 19 de abril hasta el 20 de abril en el tercer salón de multiusos, en el Centro de Salud y Kinesiología de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Este evento está abierto a estudiantes, facultad y personal de la universidad, al igual que miembros de la comunidad en el área de Huntsville. Folletos sobre sexo seguro, condones y más información sobre programas futuros serán pasados. Los estudiantes de la Fundación Terry han empezado el segundo anual mes de la conciencia de asalto sexual. Este lunes empezaron con el evento de Walk a Mile in Her Shoes. Este es un evento en el que hombres caminan una milla en zapatillas alrededor de la universidad, significando lo difícil que es ser una mujer. Esta también tuvieron un evento llamado Not in Number. El evento se llevó a cabo en el teatro localizado en el Lowman Student Center. Se regalaron camisetas a las personas que atendieron antes de que comenzara el evento. Los participantes demostraron su talento para las personas afectadas por el abuso sexual para demostrar su apoyo. Había poesía, arte, músicos y varios más participantes. Georgie McNeese estuvo a cargo de organizar todos los eventos que se presentaron el resto de este mes de abril. Ella es una de las víctimas de esta causa y una gran activista para poder dar conciencia. Sam Houston tiene una nueva cafetería y esta se llama General's Market. Esta es una cafetería donde estudiantes pueden usar su plan de comida y está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El interior de la cafetería tiene mucho espacio para los estudiantes y hay múltiples tipos de comida que se cambian todos los días. General's Market también tiene una estación de pizza y una parrilla disponible, cual está decorada con imágenes de los equipos de Sam Houston. También hay una área donde los estudiantes pueden comer afuera. General's Market tiene muchas opciones para los estudiantes y todos son bienvenidos. El Departamento de Teatro y la organización Priority One han anunciado su colaboración en el musical de Hairspray, que se llevará a cabo empezando la semana de abril 26. El coreógrafo Gray Graham tiene experiencia trabajando en este mismo musical en Broadway desde el pasado diciembre. Él trabajará con los estudiantes y usará la misma coreografía. Los boletos para el musical ya están a la venta en la taquilla del departamento o se pueden encontrar en su sitio web. Después de 2 años de planificación, HEB ha comenzado la construcción de su nueva tienda aquí en Huntsville. Esta tienda está programada para abrir a finales de este año o al principio del próximo año. Trabajadores están trabajando duro, tratando de hacer todo lo posible para determinar el proyecto. La construcción de la nueva tienda está ubicada en la calle 11, donde la tienda Hastings, Firestone y el Club de Salud Ironworks se encontraban anteriormente. Estos negocios se han trasladado a otros lugares de la ciudad. También habrá estaciones de gas instaladas afuera de la tienda. Este nuevo HEB es solo uno de los nuevos negocios que vendrán a Huntsville en los próximos meses. 2 hoteles nuevos serán desarrollados para huéspedes que visiten la ciudad: Candlewood Inn and Suites y Fairfield Inn and Suites, cerca del Marriott de Ravenwood Village Drive. Aún no hay noticias de qué pasará con la existente tienda de HEB localizada en la avenida de Sam Houston. Bueno, ¿han visitado el Museo de Muebles Texas? Este lugar tiene muchos tesoros e historias. Hay varios muebles, libros y obras de arte. Los propietarios George y Sue Russell también son dueños del Museo de los Genocidios.
En este museo muestran artefactos indioamericanos y también el Museo de Arte de Texas tiene obras diferentes. Para visitar los museos, por favor, contacte a George Russell. Si no han ido a la feria y rodeo del condado Walker, tienen hasta este sábado para ir a disfrutar del evento. La feria tiene varias actividades, incluyendo el rodeo, juegos, concurso de cocina de barbacoa y no podemos olvidar la rueda de la fortuna. La entrada es de $6 para adultos y gratis para niños de 12 años o menos. También hay entretenimiento musical para deleitar todas las personas. Bueno, a regresar, Daisy Márquez nos contará lo que está pasando con el clima. Sigan con nosotros. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Han tomado por asalto las playas y liberado países. Han izado nuestra bandera y nuestras esperanzas. Por generaciones, han asegurado que tengamos un país al que servir. Ellos son los Marines. Muy buenas tardes. Les saluda Daisy Márquez con su pronóstico de la semana. Espero que hayan tenido una linda tarde el día de hoy. Ahora miraremos la temperatura actual. El día de hoy tuvimos los cielos nublados. Los días han sido un poco lluviosos esta semana y vamos a ver más tormentas durante este fin de semana. La temperatura actual está en los 81 grados con la humedad en 40%. Los aires vienen desde el sureste a 8 millas por hora. El pronóstico para esta noche va a estar a 63 grados, pero no nada que preocuparse. La cantidad de precipitación para este fin de semana estará en 20 a 50%. El sábado, el porcentaje de lluvia estará en 20% y el domingo se subirá a 50%. Así que asegúrense de cargar su paraguas el domingo si planean salir el día de Pascua. La temperatura del estado al rumbo de Dallas va a estar a 80%. En Austin va a estar a 79, en Houston va a estar a 80 y Corpus Christi se va a quedar en 78 grados. El pronóstico de este fin de semana cambiará con la temperatura más alta en los 83 y se va a bajar a 63 para en la noche. Bueno, aún vamos a tener lluvias para este fin de semana, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, nada que no podamos aguantar, ¿verdad? Al regresar, Jamil Fritch nos contará lo que está pasando con el mundo de los deportes. Sigan con nosotros. Hoy, uno de cada cuatro jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos, ingenieros, científicos y empresarios de nuestro país pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Y que cada día más gente te apoya para que lo logres. Muchos te apoyan. Y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. Infórmate en hsf.net. Miguel Díaz. Presente. Miguel Díaz. Presente. Miguel Díaz. Presente. Miguel Díaz. Los estudiantes que falten 18 días o más de escuela en cualquier grado corren el riesgo de atrasarse y no graduarse. Las ausencias se acumulan. Mantenga la cuenta hoy. Visite boostattendance.org. El equipo de béisbol ganó contra Baylor el martes 7-4, pero que Bryce Johnson comenzó un juego con un golpe muy importante y Ángel Mejía acudió a la tercera base. Baylor golpeó dos pelotas en el inning 4 y los Cats les pararon por la defensa. Los Cats no pudieron golpear nada en el inning 5 y tenían dificultad. Baylor anotó 4 puntos durante el inning 6.
Baylor estaba ganando primero por 2 puntos, pero los Cassis alcanzaron. Los jugadores de Sam Houston, Larry Smiles y Clayton Hart anotaron 2 puntos importantes durante el inning 7. También durante el inning 7, los Cavs anotaron 3 puntos por el trabajo de Taylor Beal. Baker lanzador Dominic Brodsky dejó 2 correos de Baylor y lanzador Kyle Buckley terminó el día con 3 paradas. Acerca del fin del inning 9, Larry Smiles anotó 1 correo para terminar el juego. Los Bears han ganado su primer juego contra Baylor esta temporada. El equipo ahora está viajando a fin de coste para avanzar los Rangers. Este juego comenzó hoy a las 3 de la tarde. El equipo de Bears está preparado para el campeonato del NCAA. El campeonato está esta noche y va a continuar hasta el sábado. Antes del campeonato, Pega Jamil Guada recibió un premio que se llama Elite 90. Este premio significa que ella es la mejor estudiante atleta en el campeonato. El entrenador Brad Higgins dice que Guada es un modelo de excelencia. También Guada es la mejor goleadora del equipo de toda la temporada. El equipo va a comenzar a las 12, jugando los juegos de la calificación. El final del torneo va a ser el sábado y lo pueden ver en ESPN. El equipo de golf terminó en la novena posición del torneo en Jim West en Chihuahua. El torneo estaba en la Universidad de Texas State. Los Bears estaban guiados por Andrew Sell porque él ganó la 7ª posición el martes. El entrenador dijo que el Sell puede ganar su segundo torneo consecutivo. Cerca Willem Oracle hizo 4 encima de par para la posición 33. Este torneo fue el último para la temporada. Ahora el equipo está preparado para el torneo de la conferencia Stafford. El torneo va a ser el 24 de abril en el Stonebridge Country Club. El equipo de tenis ganó el sábado pasado contra Nicholas 6-1 en el centro de Mick Adams Place. Emma Barkovic y Kevin Mitchell ganaron su juego de doble 6-2. Javier Derwood y Key Wayne Wheat también ganaron su juego 6-4. Jugadores de tenis de Mila Milnove ganó 6-1 y 6-3 en su juego individual. Mitchell ganó su juego individual 6-1 y 7-5. También el equipo jugó contra McNeese State en el domingo pasado. Villanova y Jimmy Casey perdieron contra los jugadores de McNeese en el primer juego del doble. Keegan Mitchell perdió el último juego de los individuos. Entonces, McNeese State ganó 5 de los juegos de individuos y los Cats solamente ganaron 1. Los Cats tenían dificultad durante todo el día. Este juego contra McNeese State fue la última en la casa de Sam Houston para esta temporada. Los Cats ahora están preparados para su viaje a New Orleans y Southeastern Louisiana. El equipo va a comenzar el viernes contra los Privateers. Después de estos juegos, el equipo va a participar en el torneo de la conferencia Southwest. Jugadora Billy Lara del equipo Track and Field femenino ganó un premio al resto de la semana en la conferencia Southwest. Lara recibió este premio por su trabajo en Nacogdoches el miércoles pasado. Lara ganó la primera posición en el resto del torneo que se llama Special Performance Car Night Invitational. Ella viene de Buenos Aires y anotó más de 1,000 puntos. Primero, ella ganó el evento de 200 metros con 24. También ella ganó el evento de obstáculos de 100 metros con 13. Lara dice que el secreto es entrenando sola después de la práctica. El entrenador dice que ella siempre trabaja muy duro. Para más información sobre todos los equipos de Stanley, puedes visitar a gobearcats.com. Bueno, esto es todo para los deportes. Ahora regresamos con Melissa. La Organización Internacional de Estudiantes de la Universidad Estatal de Sam Houston fue el anfitrión de la 10ª Semana Internacional Anual. La semana consiste de eventos, premios gratuitos y presentaciones para los estudiantes y facultad. La Coordinadora Internacional de Reclutamiento de Estudiantes y Programas Especiales, Dana Van de Walker, dijo que la meta de la Semana Internacional es presentar las experiencias de estudiantes de todo el mundo y unificarlos a pesar de sus países de origen. Las presentaciones incluyeron estudiantes tocando el piano, bailables de ballet folclórico y mucha comida internacional en venta. El evento fue localizado el día de hoy afuera del Centro Estudiantil Lowman. Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los vemos aquí la próxima semana.